Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el toque básico de la petenera, que normalmente se toca por mi fa. Lo más importante de este palo es la entrada, que va a compás lento de 12 tiempos, pero empezando en el 11-12, como la guajira, y con la cejilla al 2. Sería así: 11-12, 1-2-3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si lo hacemos lento, sería... El cante va libre, salvo la última parte que termina en este compás más rápido. Es normal hacer alguna falseta al principio, que enlaza con la entrada que hemos visto. Esa falseta, buscando algo fácil, podría ser esta. Con el estribillo. Esta falseta, que es muy facilita y la he hecho para este vídeo, pues es así: tercera, segunda, sexta con estos tres hasta la segunda. Sexta y cuarta, tercera, segunda. Como la petenera tiene dos partes, entre una y otra, podríamos hacer esta misma falseta de antes, o por ejemplo este trémolo facilito también. Este trémolo va con la sexta en bajos, tercera y segunda. Y aquí ponemos como si fuera dos séptimas, pero solamente tercera y segunda. Los tonos o acordes que tenemos que ir dándole al cantaor o cantaora son prácticamente fijos, de modo que uno se los puede aprender como una canción. Con la petenera pasa lo mismo que con la granaína, que te la aprendes y prácticamente siempre es igual. Aunque bien es cierto que también existe otra forma de petenera que a veces se canta. Los acordes que pondremos en el acompañamiento serán la menor, mi séptima,
séptima, do, fa y mi. Ya sabéis que esto es una iniciación práctica al toque. A partir de aquí podemos ampliar falsetas, os dejo aquí el enlace de algunas falsetas mías, y podemos practicar el acompañamiento con vídeos y audios. Agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones, y me despido hasta la próxima.